¿Bajo un poco esto para hablar? Sí, baja. Estamos. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo, en nombre del Instituto de Estudios Alto Aragoneses de la Diputación Provincial, a Martín Almagro y a la Academia de la Historia, la colaboración incondicional y coordinación de muchas de las actividades relacionadas con las piedras sagradas desde el año 2015 hasta hoy. En el año 2015, por la mediación de José Manuel Pedrosa, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, nos habló del interés recíproco por las piedras sagradas del profesor Martín Almagro y de lo que hacíamos en el instituto. Y a partir de allí tuvimos una reunión con Pilar Alcalde, entonces secretaria del instituto, y Fernando Alvira, y en ese momento se acordó el iniciar los preparativos para un primer coloquio de las piedras sagradas que tuvo lugar en 2016. Y a partir de ahí continuaron las colaboraciones, surgió el mapa interactivo de las piedras sagradas y a continuación se planificó el comienzo del segundo coloquio de las piedras sagradas que hoy se ha presentado las actas esta mañana y que a partir de mañana se podrán consultar ya directamente en la página web del instituto. El profesor Martín Almagro ha estado siempre colaborando, tanto personalmente en Huesca como a distancia, en todos los proyectos y las iniciativas vinculadas a las piedras sagradas que estamos trabajando. E incluso hoy día nos ha propuesto ya una reunión de trabajo para los próximos meses sobre el conjunto sagrado del Monte Oturia. De su amplísimo currículum, solamente me voy a referir a algunas líneas generales que muestran sus capacidades de trabajo e intereses diversos dentro de sus campos de trabajo. Ha sido director del Museo Arqueológico Nacional, catedrático de la Universidad de Valencia y Complutense de Madrid. Ha sido director de excavaciones en 7 países, incluido Egipto. Ha sido comisario y responsable de exposiciones importantes desde el punto de vista de la historia. Ha sido fundador de revistas y como magnitud de su capacidad de estudio y de interpretación y de impulso académico, así es autor de 950 trabajos y libros, que muestra su capacidad e iniciativa en todos los campos en los que él se ha movido. Ha dirigido 40 tesis doctorales y ha participado en más de 200 congresos. Esto para dar una idea del amplio panorama que ha desarrollado y desde hace unos 20 años viene trabajando en la investigación sobre las piedras sagradas y desde el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia ha coordinado e impulsado los diferentes equipos que en la península ibérica han trabajado sobre las piedras sagradas. Esta noche nos va a hablar sobre los avances en los estudios de las piedras sagradas en la península ibérica. ¿Se me oye? Sí, si me permiten. Yo me quito la máscara para hablar, sí. En primer lugar, dar las gracias de corazón, aparte de formalmente, a mi querido y admirado colega
el doctor Ángel Gary, y también, al mismo tiempo, expresar mi satisfacción y mi agradecimiento por poder hoy tomar aquí la palabra. Agradecimiento y satisfacción que expreso, en primer lugar, a esta Diputación Provincial de Huesca, en segundo lugar, al Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que está haciendo una labor tan interesante desde todos los puntos de vista en estos estudios, los estudios de su campo, concretamente tomando la iniciativa también de las piedras sagradas, que es una más de las labores de tanto interés que lleva a cabo. Quiero también agradecer a los presentes su asistencia y, sobre todo, a todos los colaboradores que en este trabajo, que algunos voy a citar por el camino, algunos que han hecho cosas, otros muchos son gentes anónimas que nos dicen, ah, en mi pueblo hay esta piedra, o vas al sitio y te explica las leyendas que había. Es decir, lo que voy a hablar es una obra colectiva, de verdad colectiva, que ha sido encauzada por el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, gracias a la feliz iniciativa de del doctor Ángel Gary, y que yo creo que constituye hoy día un referente en Europa Occidental, como voy a intentar demostrar. ¿Por qué hablar de un tema así, que parece tan original, hablar de las piedras sagradas en Huesca? En primer lugar, porque son estudios muy novedosos. En el campo de la ciencia, de repente, nos hemos dado cuenta que este tema, que es mucho más importante de lo que al principio parece, había quedado postergado porque no era ni de arqueología ni de etnología, mejor dicho, era de las dos cosas, pero es como hacer un crucigrama que solo tiene las horizontales o que solo tiene las verticales. Si no se ponen de acuerdo las dos cosas, no puedes encontrar la solución. Y eso ha sido lo que llamamos el espíritu de Huesca, el darnos cuenta de que, como era un tema que había que abordar desde muchos puntos de vista, solo así se podía trabajar en él. Y esa es la razón de la que, por la que probablemente estoy hablando aquí. Hay otra razón también. Eso ocurre porque había una labor anterior de valorar estos monumentos en Huesca desde hace muchos años, porque en las tierras pirinaicas y prepirinaicas de Huesca es uno de los conjuntos más interesantes de toda Europa. O sea que también había ese sentido. Y luego la personalidad de gentes como Ángel Gary, como Eugenio Monesma, puedo extender a nombrar y a dar las gracias a todos, hicieron que pronto este tema fuera de actualidad. A ver si puedo conseguir. Ahora no pasa. Perdonen, que estos son los happenings de la... Pues, a ver, ahora no avanza, ¿no? Discúlpeme un momento hasta que coja el tranquillo. Pues. Hay un problema técnico, por favor, si me pueden resolver el tema para poder hablar de las diapositivas. Que no avanza ni con uno ni con otro. Sí, sí. A ver qué puede ser. Si se le da aquí igual, se elimina esto. Ya está. Perfecto. Pues muchas gracias. No, otra vez. A ver, presentación. A ver. Es un archivo JPG. Sí. Habría que meterse en la presentación que debe estar. A ver. Todo se resolverá. Bueno, y ahora sí que habrá que encontrar aquí. Diseño, no. ¿Dónde tiene para ampliar pantalla? Ampliar pantalla. Te lo pongo si quieres. Sí, si eres tan amable, ganaremos tiempo.
perfecto. A ver si ahora funciona. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, problemas de las peñas. ¿Qué vengo a decir yo hoy aquí? Vengo a dar muchas ideas. No sé si me haré pesado, no querría hacerlo. Pero las grandes peñas que vemos en el paisaje es una cosa que siempre ha llamado la atención del hombre, porque tienen una belleza que instintivamente nos atrae, por sus formas espectaculares, por su conjugación con el resto del paisaje, por las formas que ofrecen en el horizonte. Y eso ha debido impresionar siempre al hombre. Y, como ya dijo el gran historiador de las religiones, Mircea Eliade, esto nos aproxima al hombre al plano divino, es decir, suscita el sentido religioso que tenía o que tiene el hombre innato dentro de sí mismo. Y eso explica que muchas peñas, no solo en esta zona, no solo en la península ibérica, en todo el mundo, hayan tenido ritos sagrados que, por fortuna, en algunas ocasiones se nos han conservado. Pero esos mitos vienen de tiempos muy antiguos, de tiempos ancestrales, y son la única forma que hoy día tenemos para llegar a saber cómo pensaba el hombre primitivo hace miles, a veces cientos de miles, más de 100.000 años de antigüedad. ¿Qué es una peña sacra? Después de haber estudiado más de 1.200 peñas sacras en España y Portugal y de haberlas comparado con otras en el extranjero, ya podemos empezar, me atrevo a empezar a vislumbrar que es cualquier roca situada en el paisaje que sea o haya sido objeto de culto o de ritos. No sabemos bien por qué, pero hay unas piedras que la gente ha ido allí a hacer determinados ritos o que al pasar sentían miedo o sentían veneración. Por tanto, son peñas que pertenecen al mundo de lo sagrado. Sagrado viene de una palabra latina que es sacer, es decir, que pertenece al mundo de la divinidad, al plano superior, distinto del género humano. Y entonces esas piedras tienen un carácter sobrenatural, esa palabra lo define muy bien, y a consecuencia de ser sobrenaturales, tienen propiedades que nosotros denominaríamos mágicas, es decir, no responden a nuestra forma racional de entender el mundo, responden a una forma prerracional de entender el mundo, donde lo sobrenatural tiene unas propiedades maravillosas, que llamamos magia. Y entonces pueden actuar positiva o negativamente sobre la gente de su entorno. Y este carácter sobrenatural es lo que conocemos a través de los mitos y ritos que se han conservado asociados. Como hay peñas que son material arqueológico visible, a veces con escalones o con inscripciones, hay tradiciones, hay ritos, es muy complicado estudiarlas. Hay que estudiarlas desde muchos puntos de vista. Y eso es lo que ha dificultado que durante los últimos 100 años hubieran quedado descartadas de la investigación. Nadie se le ocurrió poner las distintas cartas todas juntas para conseguir la escalera de color. No sé si me explico. Y entonces son objeto de estudio de la arqueología, de la etnología, del folclore, de la antropología, de la historia de las religiones, por supuesto de la mitología, por supuesto de los estudios de geografía humana, y el conjunto es el que permite empezar a entender lo que es una peña sacra. Gracias a las tradiciones que se habían conservado en nuestro rico folclore, que han cambiado de forma rapidísima lo que llevaba miles de años prácticamente sin variación, ha cambiado con la transformación que ha supuesto la mecanización del campo, una despoblación brutal, la aparición de la televisión con la ruptura de la transmisión de padres a hijos que se había llevado siempre en la humanidad como forma de transmitir la cultura. Todos estos cambios han traído consigo que desapareciera también la base del soporte en el que se transmitía el conocimiento de estas peñas. Y de repente, cuando nos hemos dado cuenta de su importancia, resulta que los que son capaces de informarnos o de darnos la información necesaria tienen 80, 90 años. Comprenderán la angustia que tenemos los investigadores porque los restos arqueológicos no hay más que excavarlos. Aquí, como se nos vaya esta documentación, nunca más en la historia de la humanidad
podremos recuperarla. Es ese interés que tiene. Y eso es lo que nos hizo reunirnos en Huesca para intentar recuperar toda esta rica documentación y ponerla a disposición del hombre moderno. Es un maravilloso proceso de larga duración, es decir, que viene desde los tiempos más remotos de la humanidad. Ese es el espíritu de los coloquios internacionales sacra saxa, en latín, piedras sagradas. Eso quiere decir piedras que pertenecen a ese otro mundo, a ese plano superior, y que gracias a esta colaboración hemos podido ir estudiando en estos años. Y estos son un esquema de cómo hay que estudiarlo desde su contexto arqueológico. Aquí lo podemos ver, porque son elementos de cultura material, por tanto, eso es arqueología. Son tradiciones y mitos populares, eso es el folclore, eso es la antropología, eso es la etnología. Hay que aportar la información que tenemos desde ese plano y luego pertenece al mundo de la religión y, por tanto, los mitos, la historia comparada, la mitología comparada, también nos ayudan a interpretarlo. Y gracias a eso vamos avanzando en estos conocimientos. ¿Qué conocemos hoy día de las peñas sacras? Pues yo he de decir que en estos últimos años he aprendido mucho. Es decir, sabía muy poco, y lo digo sin avergonzarme, tampoco es falsa modestia, sabía muy poco porque era un tema que nunca se había, no estaba en los libros. Busquen ustedes en un libro de prehistoria piedras sagradas. El último que creo que se ocupa de eso es de 1908, el francés de Chelet, y sin entender entonces bien lo que eran. Pero, ¿qué sabemos? Pues hemos visto que, en primer lugar, no las podemos entender como se hace hoy día desde la antropología o desde la arqueología con una visión nuestra. Hay que, en primer lugar, meterse en la mentalidad de los que utilizaron las piedras sagradas para poderlas interpretar. Es lo mismo que el que quiere interpretar la Ilíada desde nuestra mentalidad. Y tira a la lanza Aquiles y va a Atenea y la dirige contra el otro. Y dice, bueno, es una chorrada, no se puede hacer. Tú no te has enterado de lo que es la Ilíada. Entonces, primero tienes que meterte en la mentalidad que tenía el griego, que tenía Homero, cuando describe ese ataque de Aquiles. Y entonces entenderás lo que es la Ilíada. Pues lo mismo, aquí tenemos que entender esa mentalidad. ¿Y cómo podemos entender esa mentalidad? Solo desde los testimonios de esa mentalidad, que son los restos de ritos y de mitos que nos había dejado el folclore y que no comprendíamos que eran ritos que, gracias a ese proceso de larga duración, en el sentido del francés Fernand Braudel, pero muchísimo más amplio, tenemos testimonios de una enorme antigüedad, pero con un riesgo muy grande de desaparición. Muchas veces esos ritos, además, se conservan asociados a microtopónimos, es decir, al nombre de la piedra. Piedra de la Mora, ya sé, cuidado, esto ha sido una piedra mágica. A lo mejor ya no se conserva más que el nombre, pero eso quiere decir que es una piedra mágica. Piedra de los deseos, cuidado, aquí hay un rito de conocimiento seguramente del futuro. Y eso es lo que nos va haciendo aprender el interés de estas piedras. Su estudio, que también lo hemos analizado para saber dónde íbamos acertando y dónde no, empieza desde fechas bastante antiguas. Ya hay testimonios de interés por las piedras en el siglo XVII, pero todavía no se comprende bien. Van a ser los arqueólogos, o llamados anticuarios por otros, románticos del siglo XIX, los que van por primera vez a valorar estas piedras, junto con los dólmenes, los cromlechs, los menhires, es decir, con las tradiciones megalíticas, considerando todo monumentos prehistóricos que además atribuían a los celtas y que además, por la mentalidad de la época, a veces caían en exageraciones de pensar que eran testimonios pues de ritos sangrientos de los druidas y de pensamientos románticos que, claro, cuando fue avanzando la ciencia, se vio que los megalitos, que los cromlechs eran monumentos básicamente funerarios y que las piedras sagradas eran, sobre todo, monumentos geológicos que, si no se demostraba otra cosa, no tenían nada que ver con la actividad humana, que había habido ahí confusión. Entonces, en esa evolución van a ser dos grandes figuras, Salomón Reinach y Paul Sébillot, los que consigan hacer una síntesis en su época, fines del XIX, importante para, desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista del folclore.
Tradiciones paralelas ha habido en la península ibérica, las tienen ustedes ahí, no me puedo detener, aunque es un tema de mucho interés, hasta que a inicios del siglo XX, casi después de 100 años, donde este tema quedó relegado a los, no sé cómo decir, a los diletantes, que eran considerados además científicamente muy poco válidos, hasta que a partir del año 2000 empezamos a ver que esto era un campo de mucho interés, solo que no sabíamos nada, que teníamos que empezar a aprenderlo. Y es ahí donde las reuniones de Huesca, que señalo en la parte de abajo, al ponernos muchos de acuerdo y cada uno aportar su perspectiva, desde su experiencia profesional, desde su experiencia regional, nos ha permitido avanzar en este tema. Y lo primero que tuvimos que hacer es empezar a hablar un lenguaje común. ¿Qué quiero decir eso? Empezar a hacer bases de datos y fichas donde tuviéramos un poco sistematizado, dejando la libertad de cada investigador, lo que había, cómo había que describir cada peña para recuperar la información que es útil para todos. Porque el que describe en el crucigrama, identifica una letra en horizontales, luego puede servir para las verticales. Si yo estudio bien una piedra en Galicia, puede ser un paralelo que da una clave para interpretar una piedra en Huesca. Eso es este trabajo. Y esta es la ficha tipo que hicimos en Huesca, que viene de un colega de aquí, Navarro, que hizo una muestra en su trabajo aquí en Huesca y que luego lo hemos adaptado cada uno a su región. Y también se hizo una base de datos, que es modélica a nivel europeo. Luego insistiré sobre esta idea, que es empezar a poder ver en una piedra el mapa donde está situado, su ilustración, los mitos que tiene, su propia presencia física, y entonces poder conocer las piedras que hay y poder estudiarlas. Y eso ha sido la muy meritoria labor, que constituye un hito en la historia y constituirá siempre un hito en la historia de estos estudios, del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Con esos trabajos, ¿qué hemos conseguido saber? Pues hemos avanzado mucho en el conocimiento. Cuando yo empecé por el año 2000 a interesarme por una peña sacra que había cerca de Mérida, en el Prado de Lácara, hice un listado de las que había entonces en la bibliografía española, olvidadas, pero de paso, condimentaban ahí esta piedra que tal, y creo que reuní 132 en toda la península ibérica. Hoy conocemos 1.200 y muy probablemente el número real se acercará más al doble y, si me permiten, al triple. Lo que pasa es que nos falta información. Esta información que está desapareciendo en estos años. Fíjense cómo estamos, en qué situación estamos. Al tener muchas más piedras, pues entonces hemos visto que el tema era bastante más complicado de lo que pensamos, que hay muchos más tipos, distintas características de piedras sacras, distintas funciones de piedras sacras. Y entonces hemos aprendido que había que incorporar las resbaladeras, las peñas en forma de trono, las peñas sonoras, las pareidolias, luego veremos lo que es esta palabra tan rara. Y hemos documentado esos tipos y los hemos estudiado. Y sobre todo, el gran descubrimiento, que es una obviedad, es que la clave de las piedras son los mitos y los ritos que se conservan asociados y que es lo que antes desaparece de las piedras. Muchas corren riesgo físico, lo vamos a explicar, pero el mayor riesgo que corren las piedras sagradas es perder la mitología que las acompañaba, porque entonces es una piedra más del campo. Y han perdido a veces el interés milenario, muchas veces milenario, que tenía este monumento. Hemos avanzado en la metodología para estudiarlas y al final nos hemos dado cuenta que esto es un patrimonio impresionante, de interés propio y de interés internacional. Y que además, si se cuida y se da a conocer, es también uno de los campos más interesantes del turismo en áreas rurales, en áreas no urbanas. Y ese es el interés que tienen estas piedras sagradas. ¿Qué tipos hay de piedras sagradas? No me quiero meter mucho en este campo. En primer lugar, hemos visto que no se habían valorado nunca las piedras numínicas. ¿Qué es esa palabra? Pues que viene de numen. Numen quiere decir espíritu en latín. Es decir, las piedras que son la visualización de un espíritu que hay en el territorio y que así lo veía la gente.
y que explica, por ejemplo, el nombre de Peña de la Mora. La Mora no es la Mora que entendemos nosotros del mundo islámico, mal entendió el mundo islámico porque vendría de Mauri, que eran los mauritanos. No, Mora viene de Mau, que es la misma raíz en celta que el indoeuropeo mortus, que en latín quiere decir muerto y también espíritu. Es decir, la piedra del moro es la piedra del espíritu del moro. La piedra de la mora es la piedra del espíritu de una deidad femenina. Y así empezamos a entender lo que quiere decir eso. Otras piedras son altares rupestres para sacrificios, eso es lógico. Otras tenían interés por la adivinación. Otras servían para propiciar lo que tú querías obtener. Básicamente era la fecundidad y la salud. Y otras tenían funciones diversas que podíamos incluir en el mundo social. Es decir, básicamente las peñas reflejan relaciones con entes superiores que no llegan a ser dioses, son más primitivos que los primeros dioses, a veces incluso parecen asexuadas, no tener diferenciación. Los altares de sacrificio, que son las relaciones con esos seres, el conocer el futuro, una preocupación básica de la humanidad, que todavía hoy día tenemos, tanto para ver el tiempo como para saber mi salud, es esencial para organizar mi vida, pero hoy día lo hacemos por medios racionales, voy al médico, miro el mapa del tiempo, antes no, antes lo tenían que hacer de formas mágicas, no racionales, y luego las peñas propiciatorias, ya lo he dicho, de la fecundidad, que es la reproducción del grupo, y finalmente de la organización social. Saber decidir las fiestas, saber organizar cómo se hace la institucionalización que manda, etc. Hay peñas numen. Aquí he puesto a la derecha, con una flecha señalada, una peña de la Moura, de la Mora, en Portugal. Está en una hondonada por donde pasa la vía romana que va desde Duero hacia el norte. Y esa hondonada claramente la preside la pequeña, bueno, que es un pedrón, pero que aquí se ve pequeña, la peña que hay en esa hondonada. Es el espíritu del territorio. El que pasaba por ahí y no se propiciaba ese espíritu podía tener un mal viaje, acabar muy mal. Para nuestra mente racional, hombre, qué tontería dices, ¿no? Pero para la gente que lo veía así era esencial. Por tanto, era la verdadera religión popular. No es la que aparece en las inscripciones, era esto lo que la gente creía, como cuando vemos una ermita, era el valor de la ermita en un camino, es ahí donde tú tenías que hacer que tu viaje fuera feliz para la ida y para la vuelta. He puesto aquí también el Peñón de Mullez, con una información que hay local, no la leo bien, que dice cosmotelúrica. No sé quién habrá puesto eso, realmente es eso, pero me suena un poco esto a fantasía. Pero al mismo tiempo, esta piedra tan interesante, ¿no ven ustedes ahí una cara con dos ojos? Eso es una pareidolia. Si nosotros lo vemos, que sabemos ciencias naturales, y eso que eso, sé que es un fenómeno de la erosión y que ahí hay una diaclasa y que por ahí la erosión ha entrado y tal. ¿Podemos pedir esto a una mentalidad primitiva que no sabía geología, ni sabía erosión, ni sabía nada? No. ¿Qué verían ellos ahí? Un milagro, un portentum. Es decir, la cabeza de algo, y eso era el espíritu del lugar. Curiosamente, uno de los ojos está cargado de piedras y el otro no. No sé si es una casualidad. Hay un sitio en Extremadura que llaman los ojos de la Virgen, donde a uno de los ojos tiran flores y al otro tiran piedras. Y evidentemente no son los ojos de la Virgen. La Virgen es la cristianización del numen anterior, que evidentemente veían en los dos ojos que hay en una piedra una cara, la cara del numen. No sé si con eso empiezan a entender lo difícil que es entrar en esta mentalidad desde la que se pueden interpretar las piedras sacras, porque si no, no entendemos nada. Luego sí, una vez que lo entendemos ya lo juzgamos desde nuestra mentalidad científica actual. Aquí pongo otro ejemplo. Nuestra Señora da Lapa, Nuestra Señora del Peñón, en Portugal. Lo que ven ahí no es una ermita, es una fachada, porque lo que es la ermita es el propio hueco que queda debajo de la piedra. Y hay sitios en Portugal donde
la ermita está a un sitio y la piedra está a 100 metros. Y la misa, cuando va el obispo, se hace en la piedra, que es el lugar sagrado. Es decir, es la cristianización directa de un numen primitivo y de una religiosidad primitiva. Por tanto, si sabemos interpretar eso, como hacemos en filología, de los nombres modernos sacamos cómo eran los nombres en la antigüedad. Pues esto es lo mismo. Y es así de atractivo. Y ahí, junto con las piedras sagradas, aquí hemos empezado a ver en Huesca que había también territorios sagrados. A veces no estaba concretado solo en una piedra. Era todo un territorio el que tenía ese carácter sagrado, como por ejemplo el Monte Oturia o el Salto de Roldán. Además, suelen ser de esos lugares, como dije al principio, donde el propio paisaje sugiere al que no es una persona sin ninguna sensibilidad un sentimiento especial, que sea religioso o religioso. El que no sea religioso, por lo menos, no es estético, es algo más. Es algo que nos impresiona y eso lo sentía el hombre prehistórico de forma intuitiva, porque era su forma de ver el mundo. Y entonces podemos ir a analizar rápidamente los principales tipos de piedras rupestres, algunos de los cuales se podría dedicar una conferencia entera, porque es muy atractivo. Aquí tenemos la Peña Lucía, en el Somontano, con unos escalones para subir hasta un hueco. Vean otros escalones parecidos que hay en Badajoz. Los consideramos altares, no estoy del todo convencido, a veces podían ser también augurácula, es decir, sitios desde donde gente especializada miraba el horizonte para saber si los que había que hacer, para predecir el futuro, saber si lo que se iba a hacer estaba o no de acuerdo con la voluntad del numen, ¿eh? Pero en principio los consideramos altares. Los altares están más elaborados, ya en vez de tener agujeros tallados, no lo he dicho antes, con instrumentos no metálicos, por tanto son anteriores a la edad del bronce, otros están hechos con instrumentos de hierro, como estos que vemos aquí, el famoso altar de Ulaca en Ávila o el altar de los Castellosos en Tamarite de Litera, que luego veremos sus paralelos en regiones muy apartadas. Evidentemente, estos son lugares de los que tenemos información, y tenemos información cuando nos hemos dado cuenta. En altares hemos encontrado documentación que lo asegura. Y, por ejemplo, hay un famoso santuario rupestre en Portugal que siempre se consideraba romano, y yo en Roma no conozco que hagan ningún altar en una piedra en época romana, cuando los romanos llegan a España. En época prehistórica sí, como pasaba aquí. Y entonces dicen, las víctimas se sacrifican y se matan en este lugar, en este santuario, y las vísceras se queman en las cavidades grandes, que las llaman lacus. Nos dan una terminología. Y la sangre se vierte en las pequeñas, que son los lacículos. Luego vamos a ver lacus y lacículos en diversos altares. Es decir, todavía en época romana sabían cómo se utilizaba esta forma de sacrificio ancestral. Pero estudiando otros documentos, por casualidad cayó en mis manos el libro de Pedro de Barcelos, que es un nieto de Alfonso X el Sabio, y que hace una genealogía de todas las familias importantes de Castilla. Y coge los López de Haro y te cuenta nada menos que son descendientes de una reina que apareció encima de una peña. Hombre, esto me llamó la atención. ¿Cómo encima de una peña? Y era maga. ¿Qué? Y tenía los pies en forma de pata de cabra, como el diablo. Y de eso descendía la familia más importante de Castilla del siglo XIII y XIV. Y entonces vas leyendo el tema y dicen que cuando el señor cae prisionero, su hijo la va a buscar y la encuentra encima de una peña. Es la mora, el espíritu de la peña. Todavía en el siglo XIV se creía esto. Y no solo creían, sino que en su casa solariega de Busturia, cuando sacrificaban las vacas, ponían en el lacus las tripas de las vacas. Y al día siguiente no aparecía nada. Claro, yo que soy racional digo, se lo comen los zorros. Para ellos no, era la divinidad, que con eso que le alimentaban protegía a la familia. Y si no la ponían, algún daño recibían, sobre todo en sus escuderos, lo que más valía, en sus hombres de guerra. En el siglo XIII todavía estos ritos eran habituales en una de las familias ilustres. ¿Qué no ocurriría en el pueblo? Esta es la auténtica religión popular. También están las peñas propiciatorias de la fertilidad y de la salud, las preocupaciones esenciales de la humanidad
y tal vez en el ambiente del COVID lo entendamos mejor. Pero es que antes esto era el pan nuestro de cada día. Las epidemias, la mortalidad infantil, la esperanza de vida en Madrid en 1900 eran 31 años al nacer. Entonces, ¿cuál era la preocupación primera? Tener hijos y que sobrevivan, porque si no los grupos se extinguían. Y entonces hay una serie de peñas dedicadas a esa función. Las resbaladeras, las basculantes, las fálicas y luego, sobre todo, del parto y de la lactancia y de la salud. Aquí pongo la peña de los deseos de Fraella. No sé si ven, a media altura hay una raja donde han tirado piedras. El que pasa por ahí y tira una piedra, de acuerdo con el rito original, normalmente pueden ser una, pueden ser tres. Si las tres quedan arriba, antes de un año te has casado o antes de un año has tenido el hijo. Es decir, es un rito ordálico. Tú tiras la piedra y obligas a ese numen a que te conteste, pero te contesta de una forma no racional. ¿Sí o no? Figúrense esto que se ha utilizado para juicios. Este es inocente o culpable. Tiran la piedra, ¡ay de Dios, si cae! ¿Me entienden? Y por eso en religiones avanzadas como la griega, que tenían estos ritos en épocas muy antiguas, a partir de un determinado momento lo convierten en los mitos oraculares. Es decir, que hay sacerdotes que lo interpretan para dar un poco de racionalidad a estos procedimientos tan primitivos. Aquí ha quedado lo más antiguo. Es lo más interesante para nosotros porque es lo más primitivo. Y lo mismo podemos ver en la llamada porra del burro, entiendan lo que eso quiere decir, con sentido fálico, en Valencia de Alcántara. Y con las peñas arriba, las que han caído abajo. Pues las que se han quedado arriba, las chicas se han casado o los mozos han encontrado lo que querían, y las que se han caído, pues a volver el año siguiente. Porque además el rito se hacía curiosamente después de la luna llena, de la primera luna llena después del equinoccio, es decir, ritos de fecundidad y de paso. Lo mismo pasa con las peñas resbaladeras. Aquí he puesto una piedra de Francia con una señora de la época que en realidad está bajando con sus posaderas desnudas para que la potencia del numen le transmita la fecundidad. No es nada racional, pero son ritos antiquísimos. Y, por ejemplo, la piedra esvarosa de Tramacastilla, por poner una que sea de estas tierras de Aragón. Y seguramente hay más peñas de este tipo. En muchas zonas las hemos perdido. En las zonas míticas, pues, por ejemplo, en Extremadura se cuentan a decenas, a centenares casi. Las piedras filantes o caballeras, que siempre han llamado la atención, muchas de ellas no tenemos testimonios que nos garanticen que han sido objeto de ritos o de mitos en épocas antiguas. Pero, por ejemplo, la de Torre del Conte en Teruel parece ser que sí, porque tiene elementos de cristianización. O les pongo el canto que se menea en la Sierra de Montánchez, en Cáceres, que además ya vieron las figuras tan eminentes como Hernández Pacheco, que, claro, atestiguó que eso era una roca puramente natural. Pero detrás de él fue un arqueólogo que se llamaba Mélida y dijo, sí, pero es también una pareidolia. Y está dominando la Sierra de Montánchez con uno de los panoramas más impresionantes de Extremadura. Es imposible que el hombre prehistórico no viera en eso una divinidad de él. Entonces, estos son, y hay tradición de que a esa peña iban las mujeres, la hacían bambolear y entonces tenían facilidad de procreación, de quedarse embarazadas. Lo mismo podemos decir de la peña mujer que tenemos aquí en Velillas. Por una parte es una mujer embarazada, una pareidolia de una mujer embarazada. Es decir, el hombre tenemos la capacidad de ver, pero no vemos físicamente. Vemos después de un proceso mental que recoge esos rayos y los identifica con las ideas de rayos previos que tenemos, de imágenes previas que tenemos. Y entonces es fácil identificar pareidolias, ver una nube o ver un árbol o ver que nos suena como otra forma. Y lo veo yo y lo ven otros también. Y esos son las pareidolias. Entonces, para el hombre primitivo, que no tenía tan claro esa visión que tenemos nosotros hoy día de la ciencia, de cómo es la percepción humana, pues entonces eso lo identificaban. Y aquí, por una parte, hay una mujer embarazada y, por otra parte, un falo. Entonces,
Ahí iban las mujeres, se rozaban con la piedra, un rito que tenemos atestiguado en Extremadura, en Galicia, en varios sitios del mundo occidental de Europa, y gracias a eso creían que adquirían la fertilidad. ¿No era lo mismo cuando llevabas una aguja a San Antonio? Es decir, son tradiciones de este tipo. Hoy día vamos al médico, evidentemente es lo lógico, pero no pidamos eso en época celta o en época del neolítico. Las peñas curativas, otro problema esencial de la humanidad, ¿qué vamos a decir nosotros en estos días? ¿Qué pasaba si venía una epidemia? Pues evidentemente había que congratularse con el local. Pongo aquí la piedra del mal de muelas, no hace falta explicar para qué era, pero el que haya tenido un dolor de muelas rabioso y no tenga un dentista a mano, que me diga si no va y tira piedras o lo que haga falta con tal que se le pase. Perdón por este sentido del humor. O la piedra de Santa en Armea, que cura el dolor de oídos y tiene forma precisamente de oído. Y podía poner así bastantes ejemplos. Y al poner ejemplos vamos comparando unas con otras y vamos aprendiendo. Pero fíjense que fijaros que las ideas esenciales son muy poquitas, son tres o cuatro. Y entonces también hay peñas con funciones diversas. Me podría extender mucho más, con función calendárica. ¿Para qué? Para fijar las fechas en que se congrega la sociedad para que chicos y chicas realicen los rituales juntos, se conozcan y se reproduzcan posteriormente. Tenían una función muy interesante. Las peñas para augurios, para entronización, peñas con sonidos mágicos, que es una forma de manifestarse el numen que tiene dentro, piedras con huellas sobrenaturales, las pareidolias a las que estoy haciendo como referencia, peñas de los tesoros, porque el numen guarda los tesoros de la tierra, que luego por evolución del folclore se han acabado convirtiendo en tesoros de oro y finalmente incluso en monedas. Pero la de peñas que he visto en Extremadura, destruidas, a veces hasta con dinamita, porque uno había soñado que dentro estaba un tesoro. Es decir, han pasado miles de años, pero la gente seguía aún creyendo en estos puros mitos. Aquí tenemos alguna peña calendárica, la de Oliete, pasa por ahí el sol, marca el rayo y marca una fecha, pero tiene una trascendencia aún mayor. El rayo representa el sol como numen o principio masculino. El hueco es el útero de la tierra madre como elemento femenino. El paso del sol por ese agujero supone la fecundación del principio femenino por el principio masculino. Fíjense cómo estamos descubriendo toda una mitología que desconocíamos absolutamente y que es esencial para entender el imaginario y a través del imaginario la cosmovisión de estas gentes. Abajo he puesto los barruecos en Malpartida. Esa piedra que ven con un agujero, el día de los equinoccios entra el sol y por donde entra el sol han hecho un grabado de un antropomorfo fálico. Exactamente lo mismo. Y esto está en Extremadura. Y el mismo fenómeno encontramos, por ejemplo, en Bulgaria, entre los tracios, que es donde encontré la pista para esto. Y entonces vamos viendo cómo estos elementos son recurrentes. Pero ¿cómo puede ser recurrente Bulgaria con el tal? ¿No estaré yo soñando? No, es que esto no es de los celtas, como yo pensaba al principio. Es que viene del mundo neolítico, que en el mundo occidental es el mundo megalítico. Y en el resto es el mundo neolítico. Estamos, por tanto, mucho más atrás de lo que habíamos pensado. Y las pareidolias, aquí pongo algunas atractivas, el cura de Aurín, María la Grande de Peracense, o el gigante del monte Pindo. Y este sí tiene mito. Este era el gigante que defendía a la Lupa, que es la diosa madre de Galicia. Una diosa madre que, además, el Pedro, es decir, su pareja, es nada menos que Santiago cuando se cristianiza. Pues esto es enormemente atractivo. Es decir, estamos empezando a ver visiones de hace muchos miles de años que, por supuesto, no sabían escribir, pero que es auténtica literatura oral. Estamos descubriendo la literatura del neolítico y, si me apuran, podré intentar demostrarlo luego, hasta del paleolítico. Es una de las aventuras más fascinantes que en mis 50 años de arqueólogo he encontrado. Las pisadas míticas, las pisadas del diablo. Cuando oyes diablo, ya sabes, esto es la demonización por los cristianos
de una divinidad anterior. Estas son las pisadas del numen que había ahí, que luego se atribuyen al diablo. O las huellas de la zarpa y del caballo de San Sebastián, de las del dragón que ataca a San Sebastián, que es el mito también de Santiago, Matamoros, y es el mito también de ahí, ahora, San Jorge, Matamoros. Es decir, son mitos cristianizados de mitos anteriores. Las peñas con tesoros. Pongo aquí el peñón de los moros, de la bata. Sabemos que allá debajo hay un tesoro lleno de oro. Por favor, que no vaya un loco y le ponga dinamita, que se carga el monumento. Pero en la revista de estudios extremeños y hay unas relaciones, pero de decenas, yo creo que eran, llegué a contar 120 situaciones de tesoros de gente que se dedicaba a recoger donde había noticias de tesoros. Y algunos lo soñaban y se lo creían, iban con dinamita y reventaban rocas. Y las hemos encontrado, no una, ni dos, ni tres, con bastante frecuencia. Y eso, lo mismo que pasa en Extremadura, ha pasado en otros lugares. Porque estos fenómenos siempre crean a la gente que tiene menos conocimiento, más capacidad de creencia en estos mitos. Y estos mitos también se han cristianizado. Y esto es un tema muy interesante. La cristianización ha supuesto, por una parte, una pérdida irreparable de estos mitos, porque es otra religión. Y esta religión, que era pagana, era, por así decirlo, la antítesis. Y San Martín de Tours, mi santo patrono, pues se dedicaba todos los fines de semana, su hobby era ir a destruir los simulacra, es decir, las imágenes de los paganos, de los dioses paganos, que eran estas piedras. Y otras veces, lo dice el concilio, lo aconseja Teodosio II, era poner una cruz para espantar a los diablos, que eran esas divinidades que había ahí, esos númenes paganos. Y entonces encontramos piedras con cruces muy frecuentemente. Cuando ves una piedra con cruces, salvo algunos casos en que pueden ser itaciones, marcas de deslindes, que a veces también se usan cruces por continuidad de esta tradición, en todo caso es así, pero muchas de las veces es directamente la cristianización para espantar al diablo y que el resto siga, a veces incluso con sus ritos. Y así podemos ver el proceso de cristianización de las peñas sacras. San Martín de Tours, Teodosio II, ya lo he comentado, San Martín de Braga, que nos da la noticia de que tirar piedras en los cruces de los caminos era un sacrificio a Mercurio, una idea interesantísima, porque esa piedra era el alma alienada, que quiere decir que el que viajaba o se veía en un peligro, mágicamente ponía su alma en la piedra, tiraba la piedra bajo la protección del dios y creía que así, como ya su alma no estaba en él, no podía ser herida y, por tanto, no alcanzaría la muerte. Descubrimos todo un mundo mítico, es decir, toda una cosmovisión tan distinta de la nuestra, que desde nuestros puntos de vista racionales jamás llegaríamos a ello si no tuviéramos los testimonios del folclore. Ese es el interés que tienen. Y entonces, como los concilios de Toledo, una vez y dos veces y tres veces dicen que condenan a los veneratores lapidum, a los que veneran a las piedras. ¿Y por qué lo reiteran tantas veces? Porque predícame, padre, que por aquí me entra, por aquí me sale. Porque esto era la visión del mundo que tenía la gente y como era acorde con su visión del mundo, no había quien se lo quitara de la cabeza. Por eso tenía más arraigo estas creencias que lo que dijera el concilio de Letrán o lo que dijera, con todos los respetos, el Papa en Roma. ¿Me comprenden? Y lo mismo en tradiciones muy posteriores. Por ejemplo, las constituciones de Braga, donde había estado el famoso San Martín de Braga, el éxito que tuvo, que todavía en el siglo XVI, a fines del XVI, prohíbe que las procesiones vayan a los uteiros, es decir, a los altozanos con piedras, y a los penedos y a las piedras, porque las procesiones seguían haciéndolas allí, como se han seguido haciendo en Galicia, a veces hasta mi propia vida, todavía he visto algunas. Por esta, no diré rutina, sino por esta adecuación a la mentalidad popular de la que son un auténtico reflejo. Y lo mismo las combaten en la Ilustración. Y lo mismo ha pasado en el siglo XIX y lo mismo ha pasado en el siglo XX, hasta que en el espíritu de Huesca nos hemos dado cuenta de que esas supersticiones realmente son
las supervivencias de fósiles milenarios de la mentalidad humana, que eso no lo encontraremos en ninguna excavación ni en ningún estudio de los homínidos que hagamos a través de sus huesos, y que es un dato complementario. Y entonces podemos ver también cómo los distintos tipos de piedras se pueden interrelacionar con los distintos ritos y mitos. Es un campo en el que estamos avanzando ahora. Gracias a tener más documentación, pues vamos empezando a interpretar mejor estas interrelaciones que dan un mundo mental del imaginario, que digo yo, lo llamo así, no son imaginaciones, sino cómo imaginaban ellos que era el mundo, muy interesante. Que hace 10 años me preguntan por esto y yo digo, imposible, jamás lo sabremos. Pues lo teníamos delante y no lo sabíamos interpretar. Y paralelos, pongo algunos paralelos. Aquí, por ejemplo, el famoso Ónfalos de Delfos, que era el centro del mundo para los griegos y donde además se vaticinaba por las fuerzas telúricas, es decir, las fuerzas de la tierra, del mundo subterráneo, siempre asociado a los espíritus de los ancestros, como nos pasa en estas piedras de aquí. Es decir, es el mismo sustrato religioso muy anterior al mundo griego clásico, al mundo que conocemos, incluso anterior a la Ilíada. Y lo mismo que vemos en el Ónfalos de Delfos, podemos ver la the Stone of Division, la piedra de las divisiones, que es el centro de Irlanda, donde Irlanda se divide en 4 partes teóricamente orientadas, norte, sur, este y oeste, para que esté de acuerdo con el orden cósmico. Impresionante, porque hay territorios en la península ibérica que están hechos de forma cuatripartita. Yo no sé si han oído ustedes hablar de las cuadrillas de chicos. Cuadrillas vienen de 4, porque era la forma como se organizaban en los pueblos cuartas partes. Por ejemplo, como se dividían los helvetas, un pueblo céltico, según nos cuenta César. Es decir, estamos empezando a rever y a releer. Las leíamos y no sabíamos el significado. Y ese será el centro cósmico de Irlanda. Lo mismo nos pasa, viendo los paralelos, con los altares que hemos visto antes. Está aquí el del Castellasos y el de Ulaca, que ya lo hemos visto, pero pongo debajo el de Subrebost, a unos 100 kilómetros de Lyon, en el centro de Francia, o un altar de Turquía. Son parecidos formales. Más interesante es que cuando hemos estudiado a los estudiosos que los han hecho, los han estudiado, los ritos y los mitos son prácticamente los mismos. Y esto no puede haber llegado con el mundo clásico ni con los celtas. Es decir, tiene que haber llegado en etapas anteriores, aunque estos ya están hechos con hierro y se hayan materializado los escalones en fecha muy posterior. No sé si sé explicar lo que quiere decir eso, ¿eh? Pero siempre estamos aprendiendo una visión mucho más profunda y mucho más extendida de todos estos mitos. Antes hemos comentado las cazoletas grandes y las cazoletas pequeñas. En Aragón, cerca de Albarracín, en Peñalba de Villastar, hay uno de los santuarios más interesantes de la península ibérica, que tiene además montones de grafitos, que era lo que la gente escribía después de haber hecho los ritos. ¿No sabemos nada de los ritos? Sí, que hay agujeros grandes y pequeños con canalillos. Esto de agujeros grandes y pequeños, ¿les suena lo que hemos visto en el monasterio del santuario de Panoyas, en Portugal? Pues aquí tenemos otro en Pontevedra, otro en Jumilla, he puesto este en el Piamonte y podría haber puesto otro en la Laponia. Y en la Laponia sabemos, por las crónicas de los jesuitas que en el siglo XVII cristianizan a esa gente, que hasta el siglo XVII eran paganos, que los agujeros eran también los puntos de comunicación de las almas con el más allá. Pues ya sabemos a quién sacrificaban. Y que al mismo tiempo esos sacrificios servían para preservar las cosechas. Estamos reconstruyendo una religión prehistórica que nunca podremos conocer a través de excavaciones, porque esos datos no salen. Peña de adivinación, como la de Fraellas. Pues aquí pongo el dolmen de Prolic. Van a ir las muchachas irlandesas, se ponen de espaldas, tiran para atrás 3 piedras, si se quedan arriba, antes de un año se han casado. Que no quiera que no se lo crea, pero eso era así. O aquí pongo el menhir de Cinturat, en Bretaña, es lo mismo. Y estas son las piedras, las
peñas tipo Faella. Y he puesto algunos paralelos por las zonas del mundo celta atlántico. O las piedras resbaladeras, que podía poner un mapa con identificadas unas 300. Pero aquí pongo algunas de Francia. No es que en Francia haya menos, es que ya nosotros hemos estudiado más que los franceses, a pesar de los magníficos datos que hay de tiempo de Salomón Reina y de Sevillot. Y eso es ha sido eso que llamo yo el espíritu de Huesca. ¿Y qué es esto? Que la peña, al resbalarte por ella, el numen te transmite la fertilidad. Nos podrá gustar o no gustar para nuestra mentalidad actual. Con nuestra mentalidad actual no lo vamos a entender. Por eso digo que lo primero que hay que hacer, lo primero que nos han enseñado estos estudios, es que tenemos que quitarnos el chip de la racionalidad y ponernos, y es muy difícil, a ver cómo es el mundo de una forma no racional. Y gracias a todos estos estudios hemos dado un paso que yo creo que es definitivo y que no quiero ocultar, que es discutido. Es decir, le va a costar al mundo científico acabarlo de asimilar. Pero hemos visto que estas peñas que están ahora a punto de desaparecer, muchas de ellas ya desgraciadamente desaparecidas, es un milagro que todavía cojamos testimonios de gente de 80, 90 años, los de mi edad ya han visto la televisión y ya han empezado a perder el ritmo de transmisión o la cadena de transmisión milenaria que había mantenido estas creencias, y encontramos el tema de la cristianización. Es decir, la Virgen ha reemplazado al numen o a algunos santos, pero muy pocos santos. Suele ser básicamente la Virgen. Y se asocian a las cruces grabadas. ¿Y por qué sobre todo la Virgen? Porque seguramente era una divinidad femenina, la que estaba inherente a esa peña sacra. Pero también tenemos un estrato claramente celta, que se vislumbra sobre todo en los sacrificios y en la hierogamia del sol con la tierra como la tierra asociada. Mientras que la diosa madre tiene un papel fundamental, pero secundario. Esto que me hace suponer que evidentemente ha habido, a partir de la indoeuropeización, una sustitución del papel fundamental del numen femenino, que es el que corresponde a la época neolítica. Todo lo que estoy diciendo es aún hipotético, pero hay una cosa, cuadra bien con los datos que tenemos, y tenemos analizadas más de 1000 peñas. Y entonces, en época neolítica, el numen es la diosa madre, que tiene relación claramente con los ancestros. Es la diosa del más allá que te trae la vida y que te lleva a la muerte, en el mejor sentido de la palabra. Y al mismo tiempo, ese numen femenino que atribuimos al neolítico, no podemos excluir que no venga también del paleolítico. Las Venus de Willendorf, esas Venus que hay en época del paleolítico superior. Porque además del mundo paleolítico, por comparación con los pueblos primitivos de la Tierra, vienen sin duda las pareidolia, es decir, la identificación de una piedra con un ser vivo o con un animal que se parece, sin distinguir, que eso, oiga, que es un elemento geológico, que no, la mentalidad humana aún no hacía esa diferenciación, por tanto es una mentalidad muy, muy primitiva, que luego se prosigue en carácter ritual. El rito de la incubatio, ¿qué quiere decir eso? Soñar en determinados lugares donde el numen del lugar te da sueños que te permiten saber el futuro, normalmente para curarte de una enfermedad o para alcanzar tus objetivos. Los ritos astronómicos, la astronomía ha sido uno de los primeros conocimientos racionales del mundo que ha alcanzado el hombre, sobre todo viendo cómo aparecen los astros en las elevaciones del horizonte, de forma recurrente en los distintos años. Los ritos ordálicos, eso que he comentado, que tiras una piedra y la divinidad decide, evidentemente no racional, eso viene de tiempos muy antiguos. El alma externada, el numen asexuado, los ancestros, la visión, por tanto, de un mundo animista. Un mundo animista como hoy día conocemos en algunos pueblos de Oceanía, en algunos pueblos de África, y que ha sido la base de la religión celta
raspas un poco también de la religión griega, lo encuentras en el rito de Tiresias, perdón, de Ulises cuando quiere ir al otro mundo y se tiene que propiciar el ánima de Tiresias, lo ves en el mundo romano en los ritos más ancestrales y, por tanto, estamos en un fenómeno muy antiguo y muy general. Y les he puesto ahí la escala de tiempos que cuando llegas al mundo animista, a mí me da vértigo. Es decir, cuando empecé a ver estos datos, me rompieron los esquemas que yo tenía. Y este es el enorme interés de las piedras sacras, que rebasa con mucho el carácter de monumento que pueda tener una o la belleza que tienen otras. Para nosotros son elementos totalmente geológicos. Y el que tiene un poco de vegetación, pues es una peña más, sabemos lo que son las peñas. Pero para el hombre primitivo, es una fuerza que vivía en la vida de los que estaban todos en el entorno y que, por tanto, había que propiciarse para poder convivir de esa forma. Y si eran númenes las piedras y también eran númenes los árboles, y por supuesto las fuentes, y los ríos y las montañas, ¿qué encontramos? Encontramos un mundo lleno de elementos vivos. El paisaje se anima. El paisaje es un paisaje vivo, sobrenatural y mágico, que aún hemos visto en la novela y en la película de Fernández Flórez, El bosque animado. No sé si alguno lo habrá visto. Pero es ese mundo que encontramos en los otros, que no se ha enterado de lo que había. Pero es esta forma, no el mundo que vive en muchas culturas todavía y que han sido la base del primer desarrollo de la humanidad para explicar por medio de mitos lo que, como no tenían conocimientos científicos, no podían explicar de otra forma. Y entonces esos elementos son objetos de devoción, esas peñas son objetos de devoción y a ellas se acerca por medio de ritos. Y ese es el concepto sobrenatural y vivo del paisaje, y con el interés añadido de que se trata de un proceso de larga duración. Es decir, que podemos constatar cómo de ahora, de aquí, hemos llegado a época medieval, de la época medieval a la época romana, de la época romana a la época celta, así sucesivamente, hasta las raíces más antiguas, sin ruptura. Las rupturas que tenemos en la historia está bien para ver periodos, pero no te explican la continuidad esencial de estas formas de vida, que ha sido la verdadera religión popular. No son los dioses que vemos en las inscripciones. Es como comparar el Concilio de Vaticano II con lo que la gente creía de verdad en las iglesias de los pueblos, con todos los respetos. Y, por tanto, estas peñas sacras tienen un enorme interés, porque además de su interés histórico, que tal vez me he centrado demasiado en él y pido disculpas si me he pasado en ese aspecto, están además normalmente en pasajes muy bellos. Y además muy, yo diría, evocadores, es decir, suscitan el sentido que tenemos innato de belleza y de gusto por el misterio. Y no soy de los que creen en extraterrestres, soy una persona hiperracional. Y por tanto atraen un turismo de calidad. ¿De calidad en qué sentido? Que es gente que le gusta el medio ambiente de verdad, no los ecologistas de moda, que los respeto, pero es otra cosa. Les gustan los paisajes. Ver la profundidad que tiene un paisaje para el alma humana. Les gusta el patrimonio cultural, el arqueológico, el etnológico, las costumbres, y además todo eso lo ven integrado en estos monumentos. En ese sentido, pocos monumentos tenemos de tal profundidad cultural, aunque no nos hubiéramos dado cuenta de lo que tenían. Entonces, se pueden hacer rutas turísticas de interés en Extremadura. Ahora pondré algunas para que se vean. Y además, están en zonas muy despobladas, un tema que está ahora muy de moda. Entonces, para esas zonas despobladas puede ser un revulsivo en el sentido positivo, es decir, pueden atraer a gentes, llevar ideas que permitan que esas tierras no queden tan desequilibradas en la vida tan superurbana donde nos estamos concentrando todos como las abejas en una colmena. Y poder, pero que eso ya lo conocen, no es el tema de esta conversación. Aquí he puesto uno de estos paisajes, el Salto de Roldán. ¡Qué impresionante paisaje! O el Monte Onturia, que hemos visto, al que he hecho alusión antes también. Es decir, son paisajes de una extraordinaria belleza y capacidad de belleza.
pero si queremos disfrutarlos, tendremos que conservarlos. Primero conocerlos, luego inventariarlos y luego conservarlos. Hace unos años, 5 años, inventarié algunas piedras de estas en Portugal. Habían perdido el rito más de la mitad. Por tanto, si no tenías noticias anteriores, habían desaparecido. No pude localizarlas porque la gente se ha ido del campo, ya no sabía dónde estaba, sabía que había una piedra así, pero ya nadie sabía dónde estaban. Otro grupo muy importante. Se habían alterado, al hacer un camino las habían movido, un señor había vaya a una finca y había usado la del lindero, otro grupo hace 5 años, hoy día dudo mucho que lleguen al 5%. Por tanto, es un riesgo real, es el patrimonio que corre mayor riesgo de todos los que conozco, más que los dolmenes, más que las iglesias románicas, más que mucho más que la arqueología tradicional. Y tenemos muy poquito tiempo para salvar este verdadero tesoro, porque es un tesoro de la humanidad, como he querido exponer, no sé si lo habré logrado. Para este trabajo hemos montado los equipos de investigación que salieron de este espíritu de Huesca, con gentes en Ciudad Real, en Extremadura, etcétera, etcétera, que nos, aunque cada uno con su problemática, con sus estudios, con su tal, al final, de forma benemérita, sin subvenciones, se ha hecho un trabajo impresionante que permite lo que yo estoy explicando. Y ese es este espíritu de Huesca que me alegro de exponer aquí en la Diputación Provincial y dentro de la organización del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Las piedras sagradas son un verdadero patrimonio arqueológico, etnológico, paisajístico y turístico. Hay que documentarlas y, sobre todo, hay que documentar sus mitos y sus ritos, que son la verdadera, que es el verdadero jugo de estas naranjas, Debe ser el estudio interdisciplinar, porque es muy difícil saber astronomía, saber antropología, saber… Es imposible, pero si nos ponemos de acuerdo y cruzamos bien y nos intercambiamos las cartas, nos sale la escalera de color, que eso es otro de los atractivos que tienen estos estudios. Y eso obliga a una colaboración entre especialistas, que además es una colaboración muy gustosa, porque como todos aprendemos, lo mismo que aportas, aportas 5 y recoges 10. Yo lo comento a veces, yo vengo aquí a Huesca como soy un espía industrial, vengo a ver lo que aprenden aquí y saben aquí y me lo aprendo yo, y viceversa, lo que aprendo en otro lado lo traigo a Huesca, y así aprendemos todos y participamos todos. Y luego es muy importante que esto llegue a la sociedad, y llegue a la sociedad y los disfrute culturalmente y lo disfrute también económicamente en ese desarrollo del turismo que se puede llevar a cabo. Y como el tiempo va muy deprisa, el resultado del espíritu de Huesca. Arriba pongo la página web que organizó el Instituto de Estudios Aragoneses. Abajo pueden ver las copias, casi diría, bueno, es que estoy en Internet, pero si no estuviera en Internet diría casi son plagio, porque se han hecho, pero se han hecho de mutuo acuerdo, que hemos hecho en Castilla y León, que se ha hecho en Castilla y León y que hemos hecho en Extremadura. Aquí pueden ver la ficha donde se pone el mapa, el buscador, etcétera. Cualquiera, desde un niño hasta una persona, un estudioso que esté haciendo investigación, puede utilizar estas magníficas páginas web con mapas de dispersión que te ayudan a ver dónde están localizadas. Por ejemplo, han permitido, gracias a los trabajos de Gary, de Monesma, de Navarro, Josefina Roma, identificar zonas de particular concentración en las que nos queremos centrar ahora, porque son auténticos santuarios naturales, otro campo de estudio para el futuro, todo no se llega. Eugenio Monesma ha hecho más de 50 vídeos de difusión sobre piedras sagradas. Oye, contribuye a su difusión y, por tanto, a que se valore este aspecto cultural por los medios de comunicación. Han salido muchas notas de prensa, aquí pongo una del Heraldo y otra de La Vanguardia, pero podía poner otras. Esto está llegando al público y hay que hacer que esas notas de prensa, poner la página web donde puedes enlazar para que la gente que tenga interés pues vaya a verlo. Han tenido muchísima importancia los coloquios internacionales, que hoy día estamos presentando el segundo. Cuidado, es remachar un clavo, esto es muy importante, demuestra continuidad y perseverancia.
con éxito asegurado, además con éxito asegurado. Basta con ver las recensiones científicas en revistas de primer orden, todas con aspectos positivos, todas muy positivas. No lo he tenido yo en publicaciones que para mí eran más importantes. ¿Por qué? Porque este tema atrae mucho más y los especialistas se han dado cuenta que es mucho más importante. Dentro de lo que he comentado, de que el que va por delante ayuda a los que van por detrás a seguir la pista, pues acabamos de hacer un libro sobre berrojales sagrados en Extremadura que se ha presentado, como se puede ver arriba, hecho gratuitamente, está en descarga directa para el que lo quiera ver, es decir, no hay ningún beneficio económico, ni nos han pagado nada por hacerlo, simplemente la edición en Internet la ha subvencionado la Caja Rural de Extremadura. Pues gracias, señores de la Caja Rural de Extremadura, han contribuido a la labor en la que nos han ayudado muchas gentes extremeñas para dar a conocer su patrimonio. Y estas gentes también han hecho con la Red Extremeña de Desarrollo Rural una página web semejante, inspirada en la que se hizo en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses para conocer las piedras sacras de Extremadura y rentabilizarlas. Y han preparado incluso una guía turística, una pequeña guía turística en Internet. Ah, pues han tenido esta idea añadida. Ah, pues la próxima vez nosotros le copiamos a ellos. Y así vamos difundiendo y valorando estos monumentos con el mismo éxito en noticias de prensa. Aquí podemos ver el éxito en Extremadura, aquí podemos ver la labor en Castilla y León, aquí podemos ver el éxito en la prensa de Castilla y León, aquí podemos ver la labor paralela que está haciendo la Diputación de Ávila, una diputación relativamente modesta, pero que se ha tomado en serio su riquísimo acervo de piedras sacras, porque después de Galicia y del Pirineo, de esta zona del Pirineo, probablemente es la zona más rica en mitos y ritos, que es lo que nos importa, de toda la península ibérica. Entonces han preparado pues una exposición de fotografías, pues se han enterado los abulenses y ahora cada uno sabe que en su pueblo esta peña tiene interés. Ah, pues no conoces este mito, pues a mí me lo contó mi abuelo, mira, es así y así y así. Y así vamos completando esto. Y en Galicia está a punto de salir una monografía de 544 páginas, que espero que después dé lugar a que se haga también la página web. No les quiero cansar. Hay muchas conferencias porque la gente tiene interés por el tema y resulta que esto te pones a mirarlo por Europa y hay alguna cosa, pero no está a este nivel. No quiero decir que seamos los primeros de la clase, pero hay cosas que sí que las hacemos mejor que los demás. Y aquí pongo, por ejemplo, el inventario de piedras sagradas nada menos que de Estonia, en el que caí por casualidad cuando buscaba esos paralelos de los jesuitas que les he contado del rito de las piedras sagradas en Estonia, de gentes que eran paganas todavía en el siglo XVII. Aquí pueden ver la Wikipedia de Francia, la página dedicada a las piedras sagradas en Francia y uno poquito en Italia, pero desconocen el resto. Cualquiera de estas publicaciones que acabamos de publicar tienen una visión mucho más amplia y mucho más profunda, perdón. Páginas web localizadas de piedras de un determinado lugar, pues hay muchas por toda Europa, pero quedan aisladas, no tienen el valor que tiene la página web que se ha montado aquí. Aquí pongo algunas, por ejemplo, de Italia, o esta de Alemania, muy interesante, porque está pensada para rutas de padres con los niños, para enseñarles la naturaleza a través de la visita a estas piedras sacras. Es decir, es un mundo muy interesante. No quiero alargarme más porque ya ha sido muy largo y me temo que muy pesado, pero podemos concluir lo que he dicho y de forma casi reiterada. Las peñas sacras son testimonios de ritos realmente ancestrales, porque son de los ancestros, es decir, de los muertos, y porque vienen de tiempos no mensurables en nuestra forma habitual de medir el tiempo histórico. Son creencias animistas milenarias, que gracias a los estudios más recientes de los primeros mitos humanos sabemos que tiene más de 100.000 años. Y, por tanto, de ese nivel mental, de ese primer nivel mítico, cuando empieza a aparecer en la mentalidad humana la idea de religión, la idea de rito, es de donde vienen los orígenes de estos ritos que encontramos en las peñas sagradas. Por otra parte, nos dan una visión sobrenatural y mágica del paisaje que no es contraria de la visión racional
que conocemos por la geografía, pero que culturalmente nos las enriquece, porque nos hace ver el paisaje desde otro punto de vista muy, muy atractivo, ¿eh? Y permiten conocer, además, la mentalidad de la religión popular, que jamás pensamos ni siquiera que existía. Busquen en un libro cualquiera cómo era la religión popular. En la Edad Media todavía, en la Antigüedad nada, y en época prehistórica en absoluto, ni se nos ha ocurrido que existiera una religión popular, con los ritos populares, las preocupaciones esenciales que tenía una mujer o un hombre en la Edad del Bronce o en época celta. Y por su gran interés hay que publicar estos documentos, hay que documentar sobre todo los mitos y los ritos antes de que desaparezcan, hay que inventariarlos y hay que protegerlos, porque las peñas sagradas son el testimonio de ese paisaje sacro ancestral que es uno de los grandes legados del patrimonio cultural de Europa. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues yo no sé si alguno quiere hacer una pregunta. O si dado lo avanzado del tiempo, lo mejor es que nos levantemos. Pues si no hay preguntas, les agradezco de nuevo la atención y les animo a que recojan noticias, transmitan noticias y entre todos sigamos valorando este precioso patrimonio que tenemos principalmente en Huesca y en tantas otras zonas de España y de toda Europa. Muchas gracias a todos.